Euskal Hezkuntza lege berri bat egiteko lanean. Egungo legea, 30 urtez indarrean egon ondoren, eta eraikita dagoenetik abiatuz, gure hezkuntza sistemaren egungo eta etorkizuneko erronkei erantzuna emateko aukera eskainiko digun lege berria. Bide horretan, hezkuntza sistemaren diagnostikoa aurkezten dugu gaur. Dokumento honetan modu sistematikoan jaso nahi izan ditugu gure hezkuntza sistemaren egoeraren irudia, hurbila eta zorrotza emango diguten bilakara datuak eta adierazleak ikuspegi global eta eguneratua izan dezagun. Diagnostiko honetan jaso ditugun edukiak zuenganatzeko nirekin ditut Maite Alonso, hezkuntza sailburuordea, eta Olaz Garamendi, administrazio eta zerbitzutako sailburuordea. Como he dicho, en el Departamento de Educación estamos inmersos en la elaboración de una nueva ley vasca de educación que tras los 30 años de vigencia de la ley actual permita, partiendo de lo ya construido, responder a los retos presentes y futuros de nuestro sistema educativo. Con este diagnóstico pretendemos avanzar en la elaboración del texto legal desde el reconocimiento de la realidad y, por ende, con una visión de futuro de las necesidades de nuestro sistema educativo. En definitiva, un diagnóstico que, tomando en consideración las singularidades de nuestro sistema educativo, aporte análisis y datos objetivos sobre su situación actual y sus retos de futuro. Es importante señalar que nos basamos en indicadores de diferentes agentes y que cada uno de estos indicadores tiene diferentes grados de actualización. En algunos casos, la última actualización corresponde a 2014 y en otros casos puede ser al 2015, 16 o 18. El análisis diagnóstico que les presento a continuación comienza con una revisión de los antecedentes normativos y programáticos y una delimitación del marco de referencia para el diagnóstico. Diagnostikoak gure hezkuntza sistema osatzen duten elementu nagusien argazki eguneratua eskaintzen du. Ikastetxe kopurua, ikaslena, irakaslena edo zerbitzu osagarrien erabileraren ingurukoak. Ondoren, hezkuntza adierazle nagusietan jartzen du arreta. Jarraian, gure hezkuntza sistemaren eremu estrategikoetan sakontzen du. Hezkuntzaren aldeko akordian eztabaidatu ziren eremuen ilduan. Eta azkenik, hezkuntza inbertsioaren inguruko analisia. Soy consciente de que voy a hacer una referencia a numerosos contenidos e indicadores y que quizá pueda resultar complicado seguir toda la explicación. En cualquier caso, además de la nota de prensa, también os hemos facilitado el PowerPoint que voy a utilizar en mi presentación para que tras la rueda de prensa podáis analizar los datos con mayor tranquilidad. El diagnóstico realizado parte de un marco normativo y programático de referencia que establece los objetivos y líneas estratégicas con respecto a la educación y formación, como son los de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la que Euskadi se ha propuesto contribuir a través de la Agenda Euskadi Basque Country 2030, o el marco del modelo educativo pedagógico, los decretos curriculares y el Plan de Mejora del Sistema Educativo Vasco 2016-2020, en el marco del Plan Heziberri 2020 principalmente. El análisis que hemos realizado toma como fuente informativa principal el Sistema Vasco de Indicadores de la Educación, cuya gestión está encomendada por el Departamento de Educación al ISEI y BEI. Como fuentes adicionales, se toman como referencia los sistemas de indicadores estatal y europeo. Tenemos en cuenta los sistemas de evaluación estandarizados, tanto de la evaluación diagnóstica como las evaluaciones internacionales. Asimismo, además de las investigaciones realizadas por el ISEI y BEI, se tienen en cuenta, por ejemplo, el informe del Consejo Escolar de Euskadi. Euskadiko eskola inguruniaren panoramika batekin hasiko gara, hezkuntza saileko estatistika zerbitzuaren informazio eguneratutik abiatuta. Zehazki, ikastetxei buruzko informazioa aurkezten da, 2017-2018 ikasturtekoa alegia, matrikulari, irakaslei eta zerbitzu osagarriei buruzkoa. Reitero lo señalado hace un instante. A partir de ahora voy a mencionar numerosos datos, pero disponéis de toda la información en el dossier de prensa que se os ha facilitado. En el curso 2017-2018, el sistema escolar de Euskadi contaba con 1.203 centros. El 49,38% están ubicados en Bizkaia, el 35,6% en Gipuzkoa y el 15,05% en Araba. El 66,2% de los centros son públicos y el 33,8% de titularidad privada. En la tabla se presenta una clasificación de centros en cada territorio histórico según el nivel educativo que imparten.
Durante el curso 2017-2018 tuvimos 334.686 alumnos y alumnas escolarizados en los niveles de infantil, primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en el sistema escolar de Euskadi. El 50,25% en la red pública y el 49,75% en la red concertada. De entre ellos, el 48,9% son alumnas. La distribución por territorios muestra que el 50% del alumnado está escolarizado en centros escolares de Vizcaya, el 34,2% en Gipuzkoa y el 15,8% en Araba. Ikasleen banaketa ereduaren arabera eginez gero ikusten denez, ikasleen ia hiru laurdenak, 162,44 de ereduan daude eskolatuta. 107,45 A ereduan. 119,3 B ereduan eta 0,78 atzerriko ikastetxeetan. Grafikan agertzen da X eredua. Bestalde, 2013-tik 2017-2018 ikasturtera arte, matrikulak izandako bilakaerari buruzko analizian egiaztatzen da aurren matrikula pizkanaka murrizten ari dela. Lehen hezkuntzan eta batxilergoa zertxobait igo direla eta DBH-ko matrikula mailaka gora egiten ari dela. Lógicamente, la evolución en la matrícula del alumnado está directamente vinculada a las tendencias demográficas. En ese sentido, la proyección de Eustat realizada en el 2014 al horizonte 2026 prevé que la población preescolar disminuirá primero lentamente y después de forma más acelerada. En el año 2026, los niños y niñas de 0 a 2 años se situarán ligeramente por encima de los 45.000, una cifra similar a los mínimos alcanzados a mediados de los años 90. Lo que condicionará el futuro de la matrícula en todos los niveles. La tendencia será similar en educación infantil. En cuanto al profesorado, el sistema escolar de Euskadi contó en el curso 2017-2018 con 37.227 profesores y profesoras, el 62% en centros públicos y el 38% en centros concertados. El 73,11% son mujeres y el 26,88% son hombres. Educación infantil y primaria son las etapas que cuentan con un número mayor de profesorado, en particular en la red pública, y la mayoría son mujeres. La clasificación del profesorado dependiente del Departamento de Educación, en función de su edad media, muestra que la mayoría, un 45%, tienen entre 50 y 59 años. Y en relación a los servicios complementarios, cifras importantes. El curso pasado contamos con más de 190.000 usuarios de comedor y 54.194 usuarios de transporte. En función del territorio, el 60% de los usuarios están escolarizados en Vizcaya. Este alumnado destaca respecto a los otros territorios en el uso del comedor. En el caso de los niveles de infantil y primaria, superan el 75%. Zerbitzu osagarriei dagokienez, esanguratsuak dira zifrak. Joan den ikasturtea, jangelako 180.000 erabiltzaile baino gehiago izan genituen, eta 54.184 erabiltzaile eskola garraioan. Lurraldeka, erabiltzaileen 160% Bizkaian daude eskolatuta. Ikasle hauek, besten gainetik nabarmentzen dira jantokiaren erabileran. Aur eta lehen hezkuntzan, 165%-tik gora dira. Nos adentramos ahora en el apartado de análisis de indicadores educativos. A efectos de este informe de diagnóstico, se ha realizado una priorización de indicadores del sistema vasco. Presentamos indicadores de contexto, indicadores de recursos e indicadores de resultados. Comenzando con los indicadores de contexto, destacar que Euskadi presenta una evolución positiva desde el 2012 en la tasa neta de niños y niñas escolarizados en las edades entre 0 y 5 años. En el curso 2016-2017, la tasa neta de escolarización para menores de un año es del 17,5%, y ese porcentaje se dispara hasta más del 99% a partir de 3 años, lo que se conoce como una tasa de escolarización plena. Si comparamos la tasa de escolarización con 2 años en el conjunto del Estado, en Euskadi, el porcentaje se sitúa en el 93,5%. Cifras muy por encima del resto de comunidades autónomas, como se aprecia en el gráfico.
El marco europeo 2020 se marca como objetivo alcanzar el 95% de escolarización antes de los 6 años. Así que constatamos que ese objetivo lo tenemos muy superado. Gainera, Euskadi nabarmendu egiten da 16 eta 18 urte bitartean, derrigorrezkoaren ondoko adinetan, eskolatxe tasa garbi altuak izateagatik. Horrek adierazten du txikia dela eskola uste goztiarraren tasa, edo beste modu batera esan da, euskal sistema oso inklusiboa dela eta ikasle gehienen hezkuntza ibilbidea goi etapara arte luzatzea lortzen duela. 2016-2017 ikasturtean, Euskadik eskolatxe tasa hau lortu du. 16 urterekin, 189,7%koa da, bai neskak, bai mutilak. 17 urterekin, 187,7%koa, eta 18 urterekin, 129,3%koa. Azken portzentai hori, basuena izatearen arrazoia da, unibertsitateko ikasketetan matrikulatutako gazteak ez dira barnean zar hartzen, adin horrekin Euskadin gehiengoa direla kontuan hartuta. Europa establece para el año 2020 la meta de que al menos el 40% de las personas de edades comprendidas entre 30 y 34 años deberían completar con éxito el nivel de educación terciaria. Una meta que Euskadi supera con creces, ubicándose así 20 puntos del valor de la media de la Unión Europea de los 28, que se sitúa en el 37,1%. Hago referencia ahora a otro de los indicadores mencionados anteriormente, los indicadores de recursos. En este caso, hay que tener en cuenta que la información disponible está actualizada hasta los años, en algunos casos 2014, 2015 y 2016, según cada caso. Según fuentes de la OCDE referidos al año 2015, los Estados europeos dedican una media de 4,9% de su PIB al gasto público en educación y en España un 4,3%. Porcentaje que el Eustat calcula para Euskadi en el 5,02%. Por su parte, el índice de gasto por alumno y alumna, que se expresa como el gasto medio por educación en adultos, según los datos, en Euskadi el gasto por alumno-alumna ascendió en el año 2016 a 9.054 euros, frente a los 5.607 del Estado en la red pública. En cuanto a la evolución de la ratio de alumnos y alumnas por grupo en Euskadi, entre el año 2012 y 2016 se observa un descenso de la ratio en el nivel infantil y en bachillerato, el mantenimiento en el nivel de primaria y una subida progresiva en la educación secundaria obligatoria. Datos, en todo caso, por debajo de las ratios máximas establecidas. Las tendencias demográficas tienen una influencia directa en esta evolución. Y entrando en el último de los indicadores mencionados, ahora correspondientes a los resultados, comprobamos que la tasa de abandono temprano ha descendido en los últimos años. En 2018 se situó en el 6,9% frente al 10,6% de Europa y al 18% del conjunto del Estado. Cumplimos además con uno de los 15 objetivos del país del Gobierno vasco para esta legislatura, que recogía el reto de situar las tasas de abandono escolar por debajo del 8%. Urrengoan graduazio tasak. Azken datuak, 185,8%an kokatzen gaitu, tasarik altuena duen autonomia erkidegoa gara. Aldea, nabarmena da, erkidego gehienekin alderatuz gero. Adin egokitasunaren tasari dagokionez, tasu hau Euskadin egonkorra dela ikusten dugu, baina bi puntuko igoera izan du 15 urteko ikaslen artean. Egokitasun tasak beren adinari dagokion kurtsoan matrikulatuta dauden ikasleen eta adin horretarako populazioaren arteko erlazioa azaltzen du. Este gráfico tiene relación con el anterior, el porcentaje de alumnado repetidor por niveles educativos. Cabe destacar, por otro lado, que en todos los niveles el porcentaje de repetidores es mayor en el caso de los niños que en el de las niñas, con una diferencia de casi un punto en sexto de primaria. A modo de cierre de este apartado de análisis de indicadores, mostramos en la siguiente gráfica la posición de Euskadi respecto a los objetivos europeos 2020 vinculados a la educación y formación y se aporta una comparativa respecto a Europa y al Estado. Se observa que Euskadi logra alcanzar todas las metas excepto la del porcentaje de participación de los adultos en el aprendizaje permanente, que se queda a tan solo 2 puntos. Además, tiene una posición mejor que la media estatal y europea.
Voy a ir concluyendo este apartado, ya que son muchos los datos mencionados, pero de un modo más resumido voy a hacer referencia a algún análisis más relacionado con distintos aspectos. Ondorengo biografikoetan zenbait hezkuntza emaitza jasotzen dira, ekitatearen eta bikaintasunaren ikuspegitik hartuak. Hogeita hamaikagarren grafikoan ikusten denez, Euskadi 2015ko PISA txostenean matematikarako kompetentzian ikasleen 163a lortu du errendimendu maila ertainetan, Elgako herrialdeen 167ko batazbestekoak baino gehiago. Hala ere, bikaintasunean, Elgako batazbestekoaren azpitik kokatzen da. Urrengo pantailan, eraberean, ebaluazio diagnostikoetako matematikarako kompetentziaren inguruko informazioa duzue. Esan bezala, ez naiz zetasunetan sartuko, baina hor dituzue datuak. En los siguientes tres gráficos, los gráficos correspondientes a las diapositivas 33, 34 y 35, recogemos información relativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la evolución de distintos elementos. Por ejemplo, en nuestra apuesta por la convivencia positiva en la escuela inclusiva, seguimos impulsando estrategias que correspondan a todo perfil de alumnado. Así, entre el 2014 y 2018, el alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 22,10%, pasando de 6.960 alumnos y alumnas diagnosticados con alguna necesidad a 8.488 en 2018. En la diapositiva 35, en el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el incremento en estos años es de un 30,2%, pasando de 9.116 alumnos y alumnas diagnosticadas a 11.869. Pero, como digo, en los siguientes gráficos disponéis de más información, más completa, en relación a este apartado al que le otorgamos una gran importancia. Por otro lado, el importante cambio social que ha experimentado Euskadi tiene su reflejo también en el sistema educativo. La nueva realidad del entorno escolar, con una creciente diversidad étnica, social, cultural, sexual, lingüística, nos plantea nuevos retos de cara al desarrollo de la convivencia positiva. Recientemente hemos elaborado y presentado el informe sobre la escolarización del alumnado de origen extranjero. De este diagnóstico se puede extraer que la escolarización diferenciada del alumnado es un fenómeno complejo que se manifiesta de múltiples maneras y que responde a diversos factores. En los gráficos de las diapositivas 36, 37 y 38 recogemos algo de esa información. Señala, por ejemplo, que en el caso de la educación primaria, la mayoría del alumnado de origen extranjero ha nacido en el Estado, mientras que en la educación secundaria obligatoria, la mayoría del alumnado de origen extranjero ha nacido fuera del Estado. En primaria hablamos de un 16,4% de alumnado de origen extranjero y el 14,6% en el caso de la educación secundaria obligatoria. Pero, como digo, disponen de más información en los gráficos o en el propio informe que presentamos no hace mucho. Hizkuntzen berariazko erronkari dagokionez, eta zehatzago, hezkuntza eleaniztunaren esparruko elebitasunari dagokionez, eta gehiago luzatzen ez ibiltzeko, informazioa 39 eta 40 grafikoetan jaso dugu. Horrela ba, diagnostikoak berriro ere nabarmendu du gure gizarteko neskamutil askoren eskalduntzerako eskolak egin duen ekarpena. Baina aldi berean, egiaztatzen du euskararako sarrera motelduaz doala, eta eskolak berak bakarrik ezin duela elebitasuna bermatu. En la siguiente pantalla se muestra la evolución del uso del euskera en los centros educativos. Por último, y voy concluyendo, el informe ofrece un análisis de la inversión en educación basado en la evolución de la ejecución presupuestaria entre los ejercicios 2010 y 2017. En la siguiente pantalla se aprecia un crecimiento continuado a partir del ejercicio 2013 hasta llegar a cotas de inversión en el ejercicio 2017 superiores al 2010. Euskadi se encuentra, pues, en un ciclo de crecimiento económico que se prolonga ya durante 4 años, 2014-2017, superada la crisis habida durante el periodo 2008-2013. Podemos, por lo tanto, ver en la diapositiva una evolución positiva del presupuesto con un incremento del 4,92% entre el 2014 y 2017. Disponéis de información relativa a la inversión educativa en los siguientes 4 gráficos, hasta la página o el gráfico de la diapositiva 48. El ámbito de la educación es un eje estratégico en la acción de gobierno
y esto se refleja en el presupuesto, siendo la inversión en educación una de las prioridades principales del Gobierno vasco. Tal y como se ve en la diapositiva 43, el presupuesto del área de educación representa más del 25% respecto al presupuesto del Gobierno vasco. Descontando el pago de la deuda, este porcentaje aumenta hasta el 27,93% en el año 2017, tal y como se refleja en la gráfica. Amaitzera noa. Diagnostiko honek gure sistemaren egoera ezagutzeko aukera ematen digu, ikuspegi osoa eta zehea izateko abagunea. Horrela, indarguneak non ditugun eta zertan dugun hobetu beharra hobeto behatzemateko. Honako zaugarri nagusi hauek dituen hezkuntza sistema dugu. Elebiduna, inklusiboa, ekitatiboa eta berritzailea. Izteko, azpimarratu nahi dut gure hezkuntza sistema badituela bikaintasuneko hezkuntza adierazleak. Adingoztiarreko eskolatzean, bi urterekin aurren, 183,5% daude eskolatuta, eta ia guztiak 3 eta 4 urterekin. Derrigorrezko hezkuntzaren ondorengo adinetan ere altua da tasa, 189,7% 16 urterekin, eta 187,8% berriz 17 urterekin. Promozio eta graduazio tasak ere altuak dira, 185,8% debeatzen. Eta baita egokitasun tasa ere, 176,2% 15 urterekin. Este diagnóstico nos permite tomar el pulso a nuestro sistema, tener un paisaje completo y detallado, a efectos de detectar fortalezas a la vez que asumir puntos de avance. Tenemos un sistema educativo caracterizado por su naturaleza bilingüe, inclusiva, equitativa e innovadora. A modo de cierre, quiero subrayar que nuestro sistema presenta un conjunto de indicadores educativos de excelencia. En tasa de escolarización, tanto a edades tempranas, un 93,5% en 2 años y plenas a los 3 y 4 años, como en la etapa posobligatoria, 99,7% en 16 años y 97,8% en 17 años. Tasas altas de promoción y graduación, 85,8% en educación secundaria obligatoria y también de idoneidad, 76,2% a los 15 años. El nivel de repetidores se ha reducido en los últimos años en todos los niveles y hemos logrado una de las tasas de abandono más bajas de Europa, el 6,9%, así como una de las más altas en titulados superiores, 57,1%. Superando en ambos casos con creces los objetivos marcados por Europa para el año 2020. A nivel de inversión, tenemos un gasto en educación que representa más del 5% del PIB de nuestro territorio y el gasto por alumno y alumna más elevado del Estado. Además, estos logros se han obtenido siendo uno de los sistemas más equitativos a nivel internacional. Este diagnóstico supone un ejercicio necesario, un instrumento de valoración que esperemos ayude a todos los agentes de cara a la reflexión y participación en el proceso de aprobación de la ley.